Que toda la gloria sea para nuestro amado Jesús. Sean bienvenidos, hermanos. Comencemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. 25 de agosto 2021, miércoles. Primera lectura. Primera de Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 9 al 13. Sin duda se acuerdan de nuestros esfuerzos y fatigas, pues trabajando de día y noche, a fin de no ser una carga para nadie, les hemos predicado el Evangelio de Dios. Ustedes son testigos, y Dios también lo es, de la forma tan santa, justa e irreprochable, como nos hemos portado con ustedes, los creyentes. Como bien lo saben, a cada uno de ustedes lo hemos exhortado con palabras suaves y enérgicas, como lo hace un padre con sus hijos, a vivir de una manera digna de Dios, que los ha llamado a su reino y a su gloria. Ahora damos gracias a Dios continuamente, porque al recibir ustedes la palabra que les hemos predicado, la aceptaron, no como palabra humana, sino como lo que realmente es, palabra de Dios, que sigue actuando en ustedes, los creyentes. Palabra de Dios, te alabamos, Señor. Salmo responsorial 138. Condúcenos, Señor, por tu camino. ¿A dónde iré yo lejos de ti, Señor? ¿Dónde escaparé de tu mirada? Si subo hasta el cielo, allí estás tú. Si bajo al abismo, allí te encuentras. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si voy en alas de la aurora, o me alejo hasta el extremo del mar, también allí tu mano me conduce, y tu diestra me sostiene. Condúcenos, Señor, por tu camino. Si digo que me cubran las tinieblas, que la luz se convierta en noche para mí. Las tinieblas no son oscuras para ti, y la noche es tan clara como el día. Condúcenos, Señor, por tu camino. Evangelio. Mateo 23, versículo 27 al 32. En aquel tiempo Jesús dijo a los escribas y fariseos: «Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque son semejantes a sepulcros blanqueados, que por fuera parecen hermosos, pero por dentro están llenos de huesos y podredumbre. Así también ustedes, por fuera parecen justos, pero por dentro están llenos de hipocresía y de maldad. Ay de ustedes, escribas y fariseos hipócritas, porque les construyen sepulcros a los profetas y adornan las tumbas de los justos y dicen: si hubiéramos vivido en tiempo de nuestros padres, nosotros no habríamos sido cómplices de ellos en el asesinato de los profetas. Con esto ustedes están reconociendo que son hijos de los asesinos de los profetas. Terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron». Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hoy queremos mandar un saludo a una persona que tiene el nombre de Por Fin Alguien, a Olga Reyes y a Seni Mejía. Que Dios los bendiga. Muchas gracias. Hola hermanos, ¿cómo están? Un saludo muy cariñoso. Como ya escuchamos las lecturas, hoy este día miércoles 25 de agosto, hermanos. ¿Listos? Ya estamos listos, acomodados. Vamos todos tranquilos, vamos a reflexionar sobre las lecturas que ya escuchamos, que leyó mi hijo. Hoy estas lecturas, hermanos, veamos una cosa con calma. Hoy la primera lectura está dedicada de San Pablo a los tesalonicenses. Hermanos, veamos el inmenso trabajo que hizo el apóstol Pablo. Una cosa tan maravillosa, una cosa en la cual Él tuvo que esforzarse demasiado, hermanos. Y en estas cartas, como lo vimos también antier, ayer no fue de los tesalonicenses, fue otra carta. Veamos, hermanos, una cosa bien importante. San Pablo se dirige en sus cartas a los romanos, corintios, efesios, gálatas, tesalonicenses, como en este caso. Y a todos los tiene que exhortar, tanto con su forma de hablar de ellos, como sus costumbres, sus ídolos, sus... Bueno, en este caso se está dirigiendo a las comunidades que ya están convertidas a Cristo Jesús. Vamos aclarando eso. Pero son pueblos, hermanos, que vienen de una tradición añeja de toda su vida, que no tienen, que digamos, que algún tiempo tuvieron un buen Dios o X, no, una herencia de paganismo, de idolatría, de toda su ascendencia. En este caso, hermanos, a los tesalonicenses, pues les reivindica, les dice, hermanos, como... Ustedes son testigos de que hemos trabajado con ustedes irreprochablemente. Entonces aquí es donde les digo yo, hermanos, fíjense el esfuerzo que tuvo que hacer Pablo, siendo un hombre, pues, joven. Bueno, pasaron los años, él siguió predicando después de que murió Cristo, él siguió predicando, pues llegó a mayor, se hizo mayor. Y entonces a lo que voy es esto, de que lo que tuvo que él dejar todo, su vida íntima, su vida personal, su vida laboral, o sea, tuvo que dejar todos sus planes, todas sus metas, siendo él un ciudadano romano, que uno podría pensar que tenía todo un futuro por delante, como podemos ver ahorita alguien que se hace ciudadano de un país muy fuerte, de primer mundo, pues ya siente las cosas maravillosas de que el mundo ya le pertenece también. Así podríamos decir de San Pablo, hermanos, era ciudadano romano, y sin embargo, como Jesús lo tocó, Jesús lo tumbó, Jesús lo cegó, y a la vez también Jesús le devolvió la vista por medio de un profeta también. Entonces, ¿cómo tiene él la capacidad y el tesón de dirigirse a los pueblos? Y no nada más fue a predicar y a trabajar para no ser una carga para ellos, sino que después, estando en el exilio, estando encarcelado, se daba el tiempo para mandarle cartas a todos esos pueblos que se habían evangelizado, que se habían bautizado, que habían recibido el Espíritu Santo, que habían creído, hermanos. En este caso, como les dice San Pablo, ustedes ya creyeron en el anuncio, en el Evangelio, en la palabra de Dios. ¿Qué viene siendo esto, hermanos? Que es lo mismo que nosotros escuchamos en este tiempo, la palabra de Dios, el cuerpo y la sangre de Cristo, como lo vimos el domingo pasado. Entonces, hermanos, fíjense, es una cosa maravillosa quedarse uno pensando cómo ahorita en estos tiempos, pues ya como nos dicen el Evangelio. Vamos a pasar al Evangelio que Cristo, Jesús, se dirige a los fariseos, a los escribas, a los jefes más importantes de la iglesia de ese tiempo. Y les dice sepulcros blanqueados. ¿Qué quiere decir esto, hermanos? La primera carta, la carta a los tesalonicenses, es una historia que viene siendo después de que murió Jesús, resucitó y se fue a los cielos. Entonces sigue la predicación de los apóstoles. O sea, para cuando San Pablo manda esta carta, Jesús ya tiene unos años que se fue al cielo con el Padre. Entonces, cuando pasa lo de Jesús, que se dirige a los fariseos y los regaña, les dice sepulcros blanqueados, viene siendo, hermanos, esta cuestión es así. De alguna manera o de otra, tenía que perseverar la iglesia con la ley mosaica, pero el problema es que se corrompían estas personas, se corrompían, y entonces Viene Jesús y como Jesús, como Dios, les ve la mente, les conoce sus más íntimos pensamientos, sus más íntimos secretos, les dice sepulcros blanqueados. Y que ellos son hijos de los que mataban a los profetas. Acuérdense, todos aquellos profetas que, si bien unos fueron asesinados, otros fueron exiliados, tenemos a Jeremías, a Ezequiel, Oseas, Miqueas, Amós, Isaías, etcétera, etcétera, etcétera. Y entonces ellos, pues, Jesús les dice, son como sepulcros blanqueados, que viene siendo, hermanos, un sepulcro, aún en la actualidad, ahorita con más ganas vemos aquellos sepulcros suntuosos, especialmente la gente que tiene dinero, la gente famosa, hace un edificio, hermanos, en algunos países no permiten hacer aquellas construcciones tan grandes en los templos, pero en los países donde permiten, hacen unos palacios suntuosos para enterrar a una persona, especialmente si es una persona de dinero, de mucho poder. Y así exactamente les dice Jesús que son sepulcros blanqueados, pero llenos de huesos y de carne podrida, de gusanos corrompidos. Entonces ellos se escandalizan. ¿Por qué les dice eso? Y entonces, porque según ellos dicen, bueno, es que si nosotros hubiéramos vivido en el tiempo de nuestros padres, nosotros no hubiéramos matado a los profetas, los hubiéramos defendido. Les dice Jesús, me imagino como que le da risa, ¿por qué son tan hipócritas? Si hubieran estado ustedes ahí, también hubieran hecho lo mismo. Y es más, como son hijos de esas personas que mataban a los profetas, háganlo. ¿Qué esperan con seguir haciendo lo mismo? O sea, aquí en esta expresión vemos que Jesús sabe que lo van a matar, sabe que están confabulando para encontrarle un error y asesinarlo. Y entonces les dice, terminen pues de hacer lo que sus padres comenzaron. O sea, terminar con el asesinato y crucifixión de Jesús, que para ellos pues era como un profeta más, pero Jesús se reveló siempre como el Hijo de Dios. Hermanos, hoy este día miércoles, espero que esta reflexión les ayude un poco en su crecimiento espiritual, en su crecimiento en la palabra de Dios. Hay que seguir orando, hermanos, hay que seguirnos cuidando porque pues está difícil, hermanos. Hay que pedir, no cansarnos de pedirle a Dios que ya se acabe esta pandemia que se está llevando a muchas personas. Claro que es la voluntad de Dios, pero pues si también nosotros nos unemos y rogamos a Dios, pues esto se puede terminar. Así, hermanos, muchas gracias por escucharnos y por hoy, por este día nos despedimos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, tú eres música para mí. Tú eres la letra de mi canción. Yo quiero ser una alabanza para ti. Quiero ser un himno para ti. Quiero ser fragancia que sube hasta el cielo para ti. Lléname hoy con tu Espíritu Santo. Lléname hoy con tu fuego para conocerte más, para amarte más, para entregarme más a ti cada día más. Lléname hoy de tu Espíritu Santo. Para vivir enamorado de ti. Para vivir sumergido en tu presencia, Señor. Mi Jesús, mi Señor, tú eres música para mí, tú eres letra de mi canción. Mi Jesús, alabanza y mi vida son para ti. Tú eres lo mejor para mí. Como un viento que llena mi ser, así me llenas tú, porque me das tu espíritu. Como nieve que cae del cielo, así bajas tú también a llenarme con tu amor y bien. Tu bondad y tu amor existen por siempre. Tu bondad y tu amor no se acabarán. Tu bondad y tu amor existen por siempre. Tu perdón y misericordia no se acabarán. Hoy te pido que me abraces, Señor. Hoy te pido que me des tu calor. Abrázame, Señor. Dame ese abrazo que yo nunca recibí de niño. Dame ese abrazo que tal vez nunca me dio mi padre o mi madre. Dame ese abrazo que tal vez cuando yo más lo necesité, nadie estuvo allí. Dame tú ese abrazo que reconcilia. Dame tú ese abrazo, Señor, que me hace sentir bien. Dame tú ese abrazo que llena mi corazón de alegría y regocijo. Tu bondad y tu amor existen por siempre. Tu bondad y tu amor no se acabarán. Tu perdón y misericordia existen por siempre. Tu perdón y misericordia no se acabarán. Bendito y alabado seas, Cristo Jesús. A ti sea la gloria, la adoración y la alabanza por siempre. Que Dios te bendiga y te siga llenando de su paz. Amén.